Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por esta declaración de Jesús que nos encontramos todos los días buscando ser alimentados y reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 17 de San Mateo. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, queremos tu presencia a nuestro lado. La deseamos y la necesitamos, la pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 17 de San Mateo. Comienza con la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se fueron a lo alto de la montaña. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús y Pedro le dijo a Jesús, «Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantamos 3 albergues, 3 casas, para ti, para Moisés y otro para Elías». Y mientras todavía estaban hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo». Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. «Levántense», les dijo, «no tengan miedo». Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús, y mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, «No le cuenten a nadie lo que vieron, hasta que el Hijo del Hombre resucita». Entonces los discípulos le preguntaron, «¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?» «Sin duda Elías viene primero y restaurará todas las cosas», respondió Jesús. «Pero le digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos». El primer Elías, Juan el Bautista, dice la Biblia, vino en el espíritu de Elías, preparando el camino del Señor, y ya vino, dice, y no lo recibieron. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Del versículo 14 en adelante se nos habla del poder de la oración. Llegó una multitud, un hombre se acercó, se arrodilló y dijo, «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques, sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo». «Generación incrédula y perversa», respondió Jesús, «¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho». Y Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, «¿Por qué nosotros no pudimos sacarlo?». Y Jesús le dijo, «Porque ustedes tienen tan poca fe. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible, pero ustedes tienen tan poca fe, por eso no pudieron obrar ese milagro». Y el Señor los había enviado a hacer milagros y ellos ya sabían la herramienta que necesitaban para hacer milagros. Estando reunidos en Galilea, Jesús le dijo, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitarán». Y el Señor comienza a anunciar, reitera el anuncio de aquello por lo cual había venido, morir para salvarnos. Versículos 24 en adelante. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. Ustedes ven, siempre ellos buscando ahí complicarle la vida, ¿no? Le preguntaron, ¿y el maestro de ustedes paga el impuesto al templo? Sí, paga, respondió Pedro.
Y al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarles: ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quién cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Si él era el rey del universo, ¿no? Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Jesús hizo un milagro, una moneda que equivalía al impuesto de dos personas. No necesitaba pagar, pero lo hizo para no escandalizar. También pagó el impuesto y lo hizo para cumplir con la legislación. Esa moneda era un estartero, era una moneda por los dos, equivalía a 4 dracmas y cada uno tenía que pagar 2 dracmas de impuesto. Y así termina el capítulo 17, un capítulo que empieza con la transfiguración y un momento muy especial en la vida de Jesús y en la vida de sus discípulos, preparándose para el gran sacrificio que habría de enfrentar al dar su vida por nosotros. Un capítulo que destaca que yo puedo ser un discípulo del Señor, estar al lado del Señor y sin embargo tener una vida carente, vacía o con poco poder por tener una fe limitada. Un capítulo que destaca que tenemos que ser respetuosos de las naciones, de las leyes, de las autoridades, de los impuestos, y darle a Dios, como dice otro lugar de la Biblia, lo que es de Dios, y al César lo que es de César. La Biblia es muy abarcante, es muy completa en su contenido. No hay esfera, no hay aspecto de nuestra vida diaria y práctica de todos los días que la palabra de Dios no tenga una enseñanza para nosotros. Por eso, en este momento yo quiero pedirle que usted se refugie en la Biblia, porque se estará refugiando en el autor, y el autor no es otro que el mismo Señor que reveló su palabra a través del Espíritu Santo a los profetas y a los apóstoles. Busque la palabra, lea todos los días, medite, aplique, practique, internalice en su vida. Ahora, vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús y esa escena de la transfiguración. Gracias por su preparación para el gran sacrificio de entregar su vida. Gracias por enseñarnos que no alcanza con estar a tu lado, como les pasó a los discípulos. Tenemos que ejercer total fe y completa confianza en tus palabras. Ayúdanos a hacerlo, para que seamos felices, para que seamos fieles, para que cumplamos con toda nuestra responsabilidad de ciudadanos, pero que también cumplamos con toda nuestra responsabilidad de ciudadanos de tu reino. Todo te pido y todo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.